Hola lovers, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo el video de el tag loca por los labiales, o más bien se va a llamar mi colección de labiales, o no sé, porque de verdad no tengo muchos, así que digamos que esté loca por los labiales. Pero bueno, las preguntas son de ese tag, así que bueno. Este tag consiste en que les voy a enseñar mis labiales con unas preguntitas de cuál es el más caro, el más barato y todo eso. Les tengo que decir que, de verdad, yo no tengo, así que digas, wow, en montonal, que he visto que muchísimas chicas tienen como 100. Yo tengo como unos 20. En serio, no tengo muchos. Y este video me lo pidió una suscriptora que se llama Natalia Lobo. Un saludo muy grande, Natalia Lobo. Y bueno, así que mejor vamos a empezar con el... La primera pregunta dice, ¿cuántos tienes? Ok, yo tengo, los acabo de contar, y tengo 20 exactos, exactitos. La segunda pregunta dice, ¿a qué edad comenzaste a usarlos? Ok, bueno, pues como a cualquier edad, a los 5 años yo ya estaba pintándome los labios con, nada más los que dan brillito. O algunos protectores de labios también. Entonces, pues bueno, como desde los 5 años empecé a ponerme brillito en los labios. Y así como toda niña chiquita. La siguiente pregunta dice, ¿tu labial indispensable? Ok, mi labial indispensable yo creo que sería un protector de labios. El que sea, ahorita tengo pues estos de aquí que les voy a enseñar. El primero es este de aquí, que es de Eucerin. Que este, les voy a contar ahorita la historia de este en otra pregunta, porque tiene una historia graciosa. Es pues cualquier protector de labios normal. Y bueno, pues me gusta mucho, sí protege tus labios muy bien. Y el otro que tengo es este IOS, o como le quieras decir. Es el de Strawberry, creo. Y bueno, pues es el normalito, el rosita. Y también tengo otro, pero ese es más como color. O sea, no da tanto color, pero no protege tanto, que es como la imitación del EOS. Este de aquí es el rojito, pero este dice Revo aquí. Y bueno, pues tú lo abres y es rojito. Y bueno, pues también huele muy rico, eso sí. Pero pues les digo, es más como para caprichito ponértelo. A mí me gusta mucho porque pues sí te deja un color rosita en los labios. Pero así que digas que te protege mucho, no. Yo lo que hago es ponerme un protector primero y luego este. Así que bueno, pues eso es lo que combina. Y yo creo que eso es mi labial indispensable, porque así te mantiene hidratados los labios. Último labial que compraste. Ok, mi último labial que compré es en la tienda de Sos Bella. Me compré este lip gloss de aquí. Bueno, pues es uno muy normalito. El fondo lo tiene rosa, como pueden ver. Y me costó 7 pesos. Y hay una mosca molestando. Y bueno, pues es muy normalito, como pueden ver. Es de estas manejitas así. Y bueno, como les digo, nada más da brillo. Como a mí me gusta que me dé nada más un poquito de brillo. Y este fue el último. Esta pregunta dice, ¿primer labial que tuviste? Ok, mi primer labial que tuve ni siquiera fue mío. O sea, que tengo aquí. Ni siquiera fue mío porque... Esta es una historia graciosa. Es este de aquí, como ya les dije. Este labial, bueno, no es labial, es protector. Era de mi hermano antes. Pero, no sé, un día lo vi en el carro. Dije, ay, mira, me voy a poner tantito. Me puse poquito. Y me gustó cómo me quedó y todo eso. Entonces dije, ah, pues me lo traigo. Y entonces me lo traje. Y mi hermano estuvo busque este labial. Bueno, o sea, este protector, porque a él se le rompen mucho los labios. Pero yo me lo quedé, ¿verdad? Entonces un día se dio cuenta de que yo lo tenía y me dijo, ¿por qué no me dijiste? Y no sé qué. Y yo le dije, pues es que me gustó. Y entonces me lo quedé. Y es este de aquí, de Eucerin. Esta marca es muy buena. La verdad me gustó muchísimo cómo te deja los labios. Trae bastante producto. Ya tiene como un año y no se acaba. En serio, yo sí me lo volvería a comprar porque es súper bueno. Y sí te protege mucho. ¿Tu labial que te hayas arrepentido de comprar? Bueno, yo creo que no me he arrepentido de ninguno de comprar, porque pues todos me gustan, ¿no? Y así que digas, este nunca lo uso. Bueno, aunque este sí, porque no lo compré yo, o sea, sí lo compré, pero fue en una compra de cosas kawaii, de... ¿Quién se lo compré?
Katy Squish, o Squish Katy, Katy Squish creo. Y es súper delicado porque es así en crayolita, es un lip balm, es así en crayolita. O sea, no digo que sea malo, pero es súper delicado porque mi hermana agarraba mis cosas y lo rompió. O sea, quedó todo, todo roto, dice que nada más se puso y se rompió, entonces... Y aparte, te pones otro labial y lo manchas completamente, no sé si puedan ver esas manchas. Entonces, no sé, este labial como que no fue uno de mis favoritos. Aparte de que no pinta nada y no sé, pero el empaque está súper bonito. Así que bueno, pues es este de aquí que me arrepiento. Tu labial favorito. Mi labial favorito es este de aquí. Bueno, tengo dos. El primero es este de... Es un Baby Lips de Maybelline. Sí, es un Baby Lips muy normalito. Es el color nude porque tenía uno rosa, pero no me gustaba, me parecía payaso. Entonces el único que me compro es este color como nude, color piel. Y bueno, pues es el único que me compro y me gusta muchísimo. Y el siguiente que también me gusta mucho es este de aquí. Es así como gel, es en bolita. Y este te da un brillo muy muy bonito de los labios. Y me gusta muchísimo y fue súper barato, creo que costó 10 pesos, creo. Y tiene bastante cantidad, también ya lleva como un año y no se me acaba y es súper, súper bueno. Y este no se les puedo decir dónde lo compré ni nada, porque lo compré en un catálogo. Pregunta, así que dice, tu labial más barato y el más caro. Ok, el más barato creo que es este de aquí, el de 7 pesos. Porque no creo que haya uno más barato. No. Es este de 7 pesos y pues, nada, ya se los enseñé y está súper, súper barato y muy, muy, muy bueno. Y está súper bonito el empaque. Y dice el más caro. Ok, el más caro creo que fue, estoy entre varios, porque yo tengo varios de un paquete grande, pero si dividimos cada uno por cuánto cuesta, no son los más caros. Pero creo que el más caro es este de aquí, que es de Mary Kay, es de mi mamá y mío. Es de Mary Kay. Y bueno, pues es así doradito como pueden ver. Pero igual, es nada más como lip gloss. Hasta incluso aquí dice lip gloss nada más. Porque pues eso, nada más te da un poquito de brillo y pues ya es todo. Y este costó como 80, 85 pesos. Ya sé, es súper caro, pero bueno. Nos gustó mucho. Y el siguiente caro que también tengo es el Eos. Porque este me lo compré en una tienda que creo que era la más cara de todo el mundo. Porque creo que me costó 60 pesos. Un Eos nada más, uno. Y bueno, pues también se me hizo un poquito caro, pero bueno, déjenme en los comentarios si son así de caros o es que de verdad estaba la tienda muy cara. Así que bueno, esos creo que son los dos, el más caro y el más, no, los más caros y el más barato, el de 7 pesos, que no lo encuentro. El de 7 pesos, creo que esos son los más, el más caro y el más barato. Ya se acabaron las preguntas. Pero ahora les voy a enseñar todos mis labiales que tengo. Los tengo en mi, ¿cómo se dice? En mi tocador, en un de estos, en un cajoncito. Y bueno, se los voy a enseñar todos. El primero que tengo, o sea, no voy a ir por los primeros que tuve hasta los después, voy a ir como sea. El primero que tengo es este de aquí, que es una crayolita, es un lip balm. El segundo es este protector de labios de Eucerin. El siguiente es un imitación Eos, que es de Revo. Y bueno, pues es rojito. Huele súper, súper delicioso. Lo compré. Este me acuerdo dónde lo compré porque fue cuando fui a comprar mis útiles escolares. Lo compré en el Office Depot. El siguiente es este. Esta como carayola, que es de Collection. Y es una carayola, como pueden ver, es una carayola muy normal. Pero bueno, pues pinta un rojo súper potente. Este nunca lo he usado. Pero bueno, pues lo tengo aquí para cuando crezca. Luego tengo este que me gusta muchísimo. Es como un gel, tipo gel. Nada más te da un poco de brillo. Luego tengo el de Mary Kay. Que es este de aquí. Que es uno muy, muy normalito. En la tapa tiene estrellas. Y me gustó también esos detallitos. Y si lo quieren comprar es el Gold Sequins. No sé si lo sigan haciendo, pero bueno, es ese, si yo se los digo. El siguiente que tengo es un pastelito. Porque es pastelito. Nada más que esta cosita se le cayó, pero bueno, se la pego con silicón y ya. Es un pastelito y tiene aquí las cerecitas. Y bueno, pues es igual un nada más brillito. Se los voy a abrir. Miren, nada más es brillito. Tú te lo pones con el dedo, te lo embarras y ya. Suena un poco asqueroso que te lo embarras. Les voy a enseñar cómo pinta este, que es súper potente.
súper, súper potente, digo yo que es muy, muy potente. Y bueno, pues es ese. Y también les voy a enseñar este de aquí, que es el de Mary Kay, que les digo que es súper, súper normal. Es ese de ahí. Como ven, nada más da un poco de brillo. Y me gusta mucho también. Y este, que es mi favorito, también se los voy a enseñar. Es el de... Bueno, aunque este casi ni se ve. No, ni se ve, pero bueno, en los labios sí se ve. Y bueno, el siguiente que tengo es este de aquí, que es de Magic Lip Gloss. Este, ven el empaque amarillo, pero en realidad pinta rojo. O sea, tú te lo pones y no pinta al instante así de rojo, ¿verdad? Dura como 3 segundos y ya se pinta el rojo. Miren, se los enseño. Bueno, aunque en la piel no lo agarra mucho, lo agarra más en los labios. Es ese de ahí, este. Y bueno, como pueden ver, sí pinta un poco rojo, aunque no mucho. Pinta más como rosita, ¿no? Después tengo el de 7 pesos. Este ya, yo creo ya están hartas. Pues este de aquí. Luego tengo mi Baby Lips, que pues es este de aquí, que también ya lo tengo hace mucho tiempo. Y bueno, pues como les digo, es nude completamente. Y me gusta muchísimo. Luego tengo... Luego tengo una manzanita. Que esta es un lip balm. Y es así. Igual tú te lo haces así y te lo embarras. Y ya. También huele muy muy rico. Luego tengo el Eos de toda la vida. Este de Strawberry. Y me gusta muchísimo este Eos. Y es este. Luego compré un... Ah, no, no, no. Todavía me falta uno. Todavía me falta el Abello, que también es uno de mis favoritos. Aunque no tanto como otros, pero sí es favorito. Aunque ya no sé dónde ponerlo. Aunque en serio ni pinta. Pero bueno, aquí dice que sí. Y también dice que es protector y es de durazno. Así que este también siempre lo llevo conmigo. Y luego compré un paquete que venía varios. Creo que este paquete costó 185. Pero bueno, son, sí, creo que 185, 190. Son de varios lips maker. Son estos de aquí. El primero es de Sprite. Sí, es de Sprite. De Fanta. De Fanta de Strawberry. El siguiente es de Coca-Cola Vainilla, que este es uno de mis favoritos. Este es de Coca-Cola Cherry. Este es de Coca-Cola Normalito. Y el último, dice mi mamá que es una cerveza, pero no tengo ni idea. Es esta que dice Barks. Así que bueno, imagino que ha de ser una cerveza o no sé qué será. Y bueno, estos son los que me venían en el paquete, creo que son todos estos. Y me gustó mucho porque yo los vi mucho en videos de que hacen intercambios de estos. Y dije, yo los quiero, yo los quiero, yo los quiero. Y de repente los encontré en Walmart y le dije a mi mamá, no, llévamelos por favor, por favor, por favor. Y bueno, pues me los llevo. Y el que yo le doy a mi mamá es el de este de aquí, porque dice que le protege mucho los labios, es este. Y bueno, pues yo se lo doy porque pues ni lo uso, la verdad. Casi estos no los uso, pero bueno, son todos estos. El video de mi colección de labiales o tag loca por los labiales, no sé. Así que bueno, espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si fue así, denle un like y suscríbanse en el botoncito rojo que está aquí abajito. Y déjenme en los comentarios de qué quieren los próximos videos. Así que bueno, yo me despido aquí y espero que les haya gustado muchísimo el video. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!